Esta noche en directos de la CDMX, Radio Fórmula presenta La Maldita Hora. Y con ustedes, su despreciable conductor, Jorge Cayo de Hacha Aviles. No es un programa grabado. Ya sé lo que están pensando. Se fueron de fiesta, de puente, dejaron programa grabado. Así es grabado este programa. Me lleva la chica. No. Señores, ya están ustedes completamente en vivo. Así es, en vivo en La Maldita Hora este lunes 5 de febrero. Que por cierto, hace 101 años, en 1917, apareció nuestra constitución, que hoy todavía tenemos. Y que, ¿tú crees que los políticos... Ya empecé yo el programa, ¿eh? Yo ya empecé. ¿Tú crees que todos los políticos hayan leído la constitución? No, pero al menos deberían saber los conceptos básicos. Los que te enseñan en la primaria, ¿no? De perdida. Y los que utilizas, el 39, el 123, el séptimo, el tercero. Es... Estamos en el 104.1 de FM, 1500 DM, a través de Facebook Live, obviamente del Facebook oficial de Radio Fórmula. Yo soy Cayo de Hacha y hoy vamos a tener una visita aquí en el estudio. Nos va a acompañar el precandidato. ¿Todavía es precandidato? Todavía es precandidato. Ay, bueno. El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno a la Ciudad de México, el señor Mikel Arriola. Y le vamos a preguntar de todo. Le vamos a preguntar de por qué se metió en esta bronca. ¿Realmente tiene posibilidades de ganar? ¿Por qué en el PRI? ¿Qué pasó con la alianza del verde, con el verde y el panal, que ya al parecer ya no va? Ya no. ¿Qué propuestas tiene para la Ciudad de México, principalmente en materia de seguridad, de transporte y de agua? ¿Qué es lo que más nos preocupa a los que vivimos aquí? Y miren, si me hace falta algo, lo que yo necesito en este momento, y esta es una oportunidad de oro, necesito que me manden las preguntas que ustedes le harían a Mikel Arriola, el precandidato del PRI aquí en la Ciudad de México, si lo tuvieran enfrente. ¿Qué preguntas le harían? Y yo se las voy a hacer. El 55-386-3244 es el WhatsApp maldito de confianza, como lo están diciendo ahora. Y ahí voy a escuchar. Es más, mándenme las notas de voz para que él escuche de su viva voz las preguntas. No más que no sean groseros, por favor. También les vamos a platicar de este video de Ricardo Anaya que publicó el fin de semana el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, en donde Anaya, es más, ni Peña Nieto habla también de José Antonio Meade. Anaya le echa más flores a José Antonio Meade ni que su esposa Juana Cuevas. Esto es impactante. Al parecer, Ricardo Anaya ya va a votar por José Antonio Meade. Y también del reportaje de una prestigiada revista de sociales que lo trae en la portada y habla de sus prósperos negocios inmobiliarios en Querétaro. Ah, que no es una revista de sociales, es casi. Proceso. Casi. Pero habla de eso, de cómo Ricardo Anaya trianguló recursos. Y lo peor es que lo hizo con una asociación, en teoría, para ayudar. Aunque ya se defendió y mandó una carta a la opinión pública. Que todo es una treta del PRI, como siempre. Esa es la salida más fácil. Guerra sucia. Ah, guerra sucia, siempre. Vamos a ver en qué acabó esta telenovela protagonizada por Javier Corral Jurado, mejor conocido como El Tejano, porque por cierto ya nació. Les adelanto, tuvo un final feliz y como en las telenovelas de Televisa, este final fue transmitido en vivo, en el domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, hasta Andrés Manuel participó en este triángulo amoroso, en este programa cada vez se vuelve menos serio. Qué bueno que viene Mikel Arriola hoy. Para ponerlo más en serio. Además, vamos a platicar del asunto de las edecanes. ¿Ustedes están de acuerdo que la Fórmula 1 ya no use edecanes y ahora van a ser niños? ¿Esto le gustará a alguien específicamente? ¿Esto será bueno para alguien? Bueno, ya no voy a decir nada. También les vamos a contar y a mostrar un video de Marta Erika Alonso, la esposa de Rafael Moreno Valle, este escritor poblano, famoso. Prolífico. Prolífico escritor. Exgobernador de Puebla y Lady Wu. Y les vamos a enseñar qué está haciendo, qué hizo. Le aventó unas tortas a unos niños indígenas en Puebla. Bueno, desde una camioneta. Le aventó las tortas. Dios de mi vida. 55-386-3244. ¿Qué pregunta le harían a Mikel Arriola si lo tuvieran enfrente? Siempre polémico, siempre opinando del acontecer, las noticias y las entrevistas con el famoso estilo de Cayo, sin tapujos, sin pelos en la lengua y sin saber ni madres. Me pueden mentar la madre, ya saben, yo no me agüito. Nada más que... esta es una oportunidad para ustedes, chairos. Hoy va a venir el candidato del PRI. Está aquí afuera el candidato del PRI a la Ciudad de México. Y hoy, si ustedes me mandan al 55-13-86-32-44 su pregunta... Se la vamos a poner. Ustedes le van a preguntar a Mikel Arriola lo que ustedes quieran, pero que sean preguntas de valor.
¿Cuánto chingado te paga la mafia del poder? No, babosadas no. Pregúntenle cosas importantes. A ver, ¿qué vas a hacer con el agua? ¿Qué pasó con la seguridad? Porque lo que ustedes quieran, lo que ustedes les acongoje, lo que ustedes les preocupe, es lo que ustedes quieran. Mira, qué bueno, dice por acá Kevin Bote, solo 500 espectadores van a cancelar tu programa. Ya hubieran cancelado todo Fórmula. Es más, si todos tuviéramos 500 espectadores en vivo, esta estación sería la más vista de todo el internet. Dice Yasmín García, saludos y felicitaciones. Un fuerte abrazo, me encanta. Yasmín, muchas gracias. Te invito también a ti, Yasmín, querida Yasmín, a preguntarle a Mikel Arriola lo que tú quieras, porque yo le voy a preguntar lo que me mandes. Dice Will Rodríguez, a ver si das una crítica al PRI, porque si fuera de Morena, ya estuvieras chingando la madre. Mikel, no, pues le vamos a preguntar de todo. Oye, ¿por qué no hacemos un canal en donde pongas todos los videos que has hecho en contra buenísimo. Del PRI? Un solo, el canal del PRI de Cayo de Hacha, solo del PRI, cabrón. ¿Para qué? Es la mejor idea, güey. Sí, ¿para qué no diga? Pero, ver, hemos hablado tan mal tantas veces del PRI que siento que no vamos a alcanzar a meter todos los contenidos. Pero a los cheros les daría paz interior, que es lo que estamos buscando. Dice Mauro Hernández, mira, amigo, lo único bueno es tu rollo, eso es todo. Lamentablemente no aportas nada bueno para el bien del país, a la democracia, para el mexicano, para México, para la familia. Ojalá hagas conciencia de esto. Muchas gracias, Mauro Hernández, por decirme cómo hacer mi trabajo. Muchas gracias. Sí. Dice Abraham Marcos, éxito y ánimo, éxito y ánimo. Mira, yo fíjate que hace cuando pasó todo lo de Curcio aquí, Lo de éxito, se me quedó, no sé por qué agarré esa frase, de que el éxito no lo necesitas, es para la gente la suerte. Tienes no toda la razón. Éxito sí, gracias por desearnos éxito. Suerte no. Estuvo el Bronco la semana pasada en Mexicali y se fue rápido. ¿Por qué no levantó firmas? Pues porque ya, dice Luis por acá, Luis Tames, pues porque ya terminó, ¿no? Ya se montó en su caballo y se regresó. Ya lo vas a tener que ver en los debates y en las boletas. Abraham Marcos Garrido dice, que los demás ardan de envidia que sigues aquí. Abraham, ay, cómo me gusta hacerlos enojar, pero no les digas, porque si no van a fingir que no les da coraje y ya no van a querer comentar aquí, porque mira, ya desaparecieron los chairos. Dice Eduardo de Tavi. Están de puente. Están de puente, es verdad. ¿Cómo se nota que los chairos no están? Siempre polémico, siempre opinando del acontecer, las noticias y las entrevistas con el famoso estilo de Cayo, sin tapujos, sin pelos en la lengua y sin saber ni madres. A ver, este es un video. Mira, no, les iba a poner otro video. De hecho, este es otro video que querían que ver. Mira, este video es una trifulca que hubo en Morena, porque rifando las candidaturas. Yo sé que en radio, obviamente sé cómo funciona la radio y no lo están viendo, pero este video... Estoy muy preocupado. Mira, hace poquito murieron dos personas en un mitin político. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y en este mitin político de Morena pudieron haber muerto más personas. Les voy a explicar por qué. Aquí se agarran a madrazos, la gente se empieza a enojar, se avientan. Es un video difícil de ver. Todo esto porque Morena está rifando, bueno, catafixiando, no, tomboleando, ¿cómo se dice? Rifando en tómbolas. Sorteando. Pues, la democracia. Es correcto. Así es. La democracia en este país se sortea en tómbolas. Bueno, a ver, si quieres ya quítame ese video. El video que les quería enseñar, que ahorita se los voy a poner, es un video donde le preguntan a dos chavos que acaban de salir de un meet. Ese mero. Bueno, a ver, vamos a empezar con el programa. Hoy les tengo buenas noticias a todos. Miren, hoy estoy contento. No es porque sea puente, porque yo vine a trabajar, claramente, la vida sigue. Pero, miren, no les había querido platicar esto porque es algo personal. Es un tema personal, pero aprovechando que es fin de semana, que es puente, aprovechando que no hay nadie escuchándonos en este instante, les voy a platicar algo que me tenía a mí personalmente muy preocupado desde hace varias semanas. Un conocido mío, una persona a la que estimo mucho, que... Bueno, que quiero mucho, digamos que lo quiero mucho. Un conocido mío es el papá de un amigo, para ser más específicos, había estado perdido. No lo habíamos encontrado por ningún lado, estábamos muy preocupados. A ver, les explico, sabíamos dónde estaba físicamente. Él estaba en un manicomio, no es cierto, no estaba en un manicomio. Sabíamos dónde estaba físicamente, pero no era él mismo. Es decir, no estaba en sus cabales, no era reconocible. Algo así como un ¿como Marco Antonio? Como Marco Antonio, pero esto ya lleva muchas semanas. Es un secuestro mental que sufrió. Pero ese sí hablaba. Él sí hablaba.
Pero era como, mira, al principio yo pensé que era como un desorden de personalidad múltiple. No sé si vieron esta película donde un asesino tiene como una personalidad donde es muy bueno, donde se ríe de los rusos, y luego tiene otra personalidad donde golpea y viola a mujeres. Es una película, ¿eh? No empiecen, es una película. Es este desorden que muchos psicópatas, mucha gente, yo no soy doctor, ¿eh? ni se pongan aquí de chairos de la medicina. Pero hay personas que sufren de este mal, entonces tienen varias personalidades. Bueno, para no seguir explicando lo que le pasó al papá de un amigo, la buena noticia es que por fin eso terminó hoy. Por fin hoy nos dio la sorpresa y nos pusimos contentos. El papá de uno de mis amigos más cercanos, Andy López Beltrán, que le mando un saludo, que seguramente está escuchando este programa, pues ya está de regreso su papá. Andrés Manuel nos sorprendió a todos el día de hoy. Básicamente, regresando a ser el mismo Andrés Manuel de siempre. Se acabaron los videitos chistosos, se acabaron las bromas de submarinos rusos y regresó el AMLO autoritario, el AMLO que insulta, el que no soporta la crítica, el que detesta la libertad de expresión. Regresó hoy después de meses. Yo ya estaba preocupado porque dije, bueno, al parecer sí cambió. Al parecer yo estuve mal todo el tiempo y voy a tener que votar la tercera vez por él. Y ni modo, así es la vida. Pero hoy me di cuenta que toda esta faceta, pues ya cambió. Y mira, yo te voy a decir algo, Andrés Manuel, y te lo puse en Twitter hace rato, pero te lo voy a repetir aquí. Mira, a ver, es que tengo tantas... ¿Sabes qué, amigo? Es que yo creo que ya no le dieron el amlodipino. Le faltó tomarse el amlodipino. ¿Dónde te lo mandamos? Andrés, te extrañé mucho. Gracias. Mira, esto es en serio, Andrés Manuel. Gracias por confirmar que detrás de todos esos videitos, de los chistes, sigues estando tú. Que detrás de este nuevo personaje, este personaje chistoso, más chistoso que Adal Ramones y más videos que el Whatever Tomorrow, siempre has estado tú, el intolerante, el autoritario, el que no argumenta, el que se dedica a insultar a sus críticos. Ahora, les voy a decir por qué me di cuenta que Andrés Manuel ya regresó a ser el mismo de siempre. El día de hoy, Jesús Silva Herzog, un periodista liberal de hace años, muy consolidado, es académico. Muy consolidado. Del TEC de Monterrey. Casi entonces... consolidado como nosotros, digamos. Bueno, Jesús Silva Herzog, ustedes lo conocen, escribió un artículo. Escribió un texto que se llama AMLO 3.0, en donde habla. Justo, exactamente. Justo está criticando en este texto, que está en el Reforma, en si el no Reforma. Me equivoco. Está criticando al AMLO 3.0 y hace preguntas y cuestiona si Andrés Manuel ya cambió, etc. Pues la respuesta se la dio Andrés Manuel y le puso lo siguiente el día de hoy. Lo voy a leer para que no se enojen porque luego dicen que yo invento. Y si no me creen, pueden meterse al Twitter de Andrés Manuel porque ahí está todo. Dice así. Este es un tuit de Andrés Manuel, del amigo de mi papá, digo. Del papá de mi amigo, perdón. Hace tiempo que Jesús Silva Herzog Márquez me cuestiona con conjeturas de toda índole. Hoy en el periódico Reforma me acusa sin motivo de oportunista. Ni modo, son tiempos de enfrentar a la mafia del poder, a sus secuaces y a sus articulistas conservadores con apariencia de liberales. A ver, número uno, Andrés Manuel, yo no sé qué te pasa en el cerebro. Ya no sé qué hacer. Vas arriba en todas las malditas encuestas. Si hoy te metes adentro de un closet y te encierras por 5 meses, tú eres el presidente de México. Pero al parecer es difícil para ti. Es imposible para ti la crítica. Y mira, esto, y te voy a decir, no debería yo darte consejos. Yo no debería ser el que te dé consejos. Para eso tienes a Yadkol, para eso tienes a esta a Cloutier. Para eso tienes a Albaester Gordillo. A Pigmenio Ibarra. A John Ackerman. John Ackerman, no le aceptes consejos. Dios mío. Yo creo que le aceptó este. Es que le aceptaron el consejo. Mira, te voy a decir algo, Andrés. Es en serio. Si tú te metes a un closet, te encierras, no hablas con la prensa, dejas de ser Andrés Manuel López Obrador, tú hoy ganas la presidencia de México. Hoy, si las elecciones fueran ahorita, la ganarías de todos modos. El problema es, Andrés, que la mafia del poder. La mafia del poder en la que tú metes a todos en este país, los que te criticamos, no existe. Es una ilusión en tu cabeza. O podría ser que es una ilusión para que todos los demás crean que cualquier crítico significa que está en la mafia del poder. Ahora, yo le quiero dar a Jesús Silva Herzog la bienvenida a la mafia del poder. Es muy divertida, Jesús. No sabes lo divertido que es que te tachen de vendido todos los días por atreverte. Por atreverte. Es que eres un insolente, Jesús Silva. ¿Cómo te atreviste a criticar a Andrés Manuel López Obrador? Ahora, las redes se encendieron y el pleito siguió. Porque, al parecer, León Krause se metió en el pleito.
¿no? León Krause, porque ya descubrí que León Krause es de los míos, el que le gusta confrontar este tipo de cosas. Y Jesús Silva Herzog. León Krause se metió al pleito y salió todavía peor. Ya le dijo. ¿Qué le dijo? A ver, ¿no tienes por ahí el tweet? El de León. Bueno, ahorita te digo. Para explicarles esto, nada más, este es el Andrés Manuel López Obrador, este es el verdadero, y me da gusto. Mira, y leí un tuit muy chistoso que de un amigo que quiero mucho ahí, lo pueden seguir, es que su arroba es dificilísima, es Bilo, su arroba es dificilísima. El tuit decía así, y resumía muy bien todo lo que pasó el día de hoy. Como esposas golpeadas, cada 6 años le compran al viejito autoritario que ya cambió. En la elección pasada era su república amorosa y ahora son sus chistes de rusos y su buen humor hasta que eventualmente el señor llega a la casa con los puños y de malas. Es que este país es una esposa golpeada por Andrés Manuel López Obrador. De repente nos cuenta un chiste y se nos olvida que nos estuvo golpeando durante 12 años, que cerró Reforma, que insultó a todos los periodistas. Esto ya incluyendo. Ya se nos olvidó. Ya no, porque nos regaló unas flores. Porque nos hizo de cenar, nos contó un chiste y nos prometió que iba a cambiar. Pero resulta que es el mismo Andrés Manuel de siempre. El mismo que le dice mafia del poder a todos los que no estamos de acuerdo. Y miren, a mí no me sorprende. Yo ya sabía esto. Yo no sé si los sorprendidos son Jesús Silva Herzog, si está muy sorprendido de esto. Pero este es el mismo Andrés. A mí me da gusto. Ya para resumir esto, porque teníamos 1000 temas antes de que llegara Miguel Arreola. Para resumir esto, pues ahí está. Ahí está su Andrés Manuel López Obrador y aquí estamos nosotros, y sus esposas golpeadas. Ahora que tú digas que Jesús Silva Herzog se le fue a la yugular, lo hizo pedazos. No le hizo como nada. Si fuera Ricardo Alemán o como si fuera Gallo de Hacha. No, a ver. Fue elegante para hacer una crítica bastante sensata. Mira, si hubiera sido Trump, el loco, que critica a la prensa. ¿Cómo es posible que la prensa? Uy, no, ahí tendrías a todos los tarados que lo siguen. No, ¿cómo es posible? Donald Trump es un fascista. Pero es Andrés Manuel, entonces tiene derecho. Él se defiende con las uñas. No, bueno. ¿Qué dice el tweet? Dice el párrafo que encendió López Obrador es el que dice: el peligro de AMLO 3.0 es otro. Del extremo del sectarismo, López Obrador se ha desplazado al punto contrario, el oportunismo. Su coalición no es ya ni la sombra de su base política. Morena ha sido traicionado antes de ganar el poder. El caudillo lo ha entregado al cálculo de sus ambiciones. La lealtad de hoy puede vencer a la deshonestidad de ayer. Los mafiosos pueden ser... se me movió. Los mafiosos pueden transformarse a los abanderados de la regeneración nacional. Los bandidos pueden ser perdonados por la infinita bondad del prócer. Qué hermoso, parece. Mira, yo ahí te va. Eso lo hizo reventar. Ahí te va. Es que se pasó. Se pasó, le dijo, no puede ser, lo criticó. No, ¿cómo se atrevió? Eres un insolente, Jesús Silva Herzog, es lo que te voy a decir. ¿Cómo te atreves en un país libre y democrático a criticar a un precandidato? Esto es lo peor que nos ha pasado. Es una vergüenza. Oye, aquí nada más para retomar un comentario. Mira, ahí te va. Este es un error. Yo ni siquiera trabajo en la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, pero ahí va otro consejo. Dice por aquí alguien en Facebook, porque todos los comentarios obviamente los leemos todos los días. Dice, mientras más hablen de AMLO, más va a ganar. Mira, déjame te explico. Hay 30% del país que no sabe por quién va a votar y que seguramente estos desplantes de autoritarismo, esto es ridículo, porque... esto no es lo que quieren para el país. Y seguramente tú ya estás convencido. Si Andrés Manuel hoy se mete a violar a alguien, tú de todos modos vas a votar por él. Ya lo han dicho. Ya no hay manera de cambiar tu opinión. Yo no te estoy hablando necesariamente a ti. Le estoy hablando a toda la gente pensante de este país. Y ya me quedan 10 segundos, así que 55-386-3244. ¿Qué le preguntarían a Miquel Arreola, el precandidato del PRI, si lo tuvieran enfrente? No tengan miedo. Ah, pues a ver, ¿para qué nos alcanza? A ver, ¿cuál es la mejor de esta? Uta, güey. ¿Cuál? Nos va... mira, vamos a regresar con el video de Marta Erika Alonso, sí. Esposa de Moreno Valle, regresando, ¿no? Sí, quitamos la de la Fórmula 1, porque ese sí no se nos... Y lo de Anaya, lo que se pueda. Sí. Gracias, baby. ¿Te quito esto ya? Sí. ¿O lo vas a usar? Déjame nada más una pluma. Ay. Si quieres, gracias. Cada vez ¿Ya está abierto el micro? ¿Está abierto?
Dice por acá, dice Hilda Martínez, hola Hilda, ¿cómo estás? ¿Con quién estás haciendo coraje, Hilda? Mira, dice Hilda, a la verga quien no quiera, que dice al callo que se vaya a la verga. Hilda, no hagas corajes, Hilda, ¿para qué haces corajes? ¿Para qué discutes con los chairos? Y ya sabes cómo son. Y aparte, Hilda, si me los espantas, este programa se va, nos va a caer. Entonces necesitamos que invites a toda la chairada aquí a mentar madres para que estén aquí pendientes. Dice aquí Jorge Ontiveros, Miquel, vas a perder porque... Faltó por qué, creo que sí. Lo está escribiendo. Pablo Laveaga, pero ¿cómo? ¿Cómo se atrevió? Dice aquí. ¿Cómo se atrevió Silva Herzog a criticar a nuestro Mesías Tropical? El que va a ser de México, Disneylandia y Hollywood a la vez. Y Moscú y San Petersburgo y caramba. Dice Ari Soto, ojalá pudiera hablar de los despidos en la Secretaría de Salud en Oaxaca. Yo no sé, Arely Soto, si tiene que ver. Él es el del IMSS. Igual y si era, tiene, del IMSS. Era el del IMSS. O sea, yo sí. Le pregunto si quieres, pero no sé si tenga que ver. Él era el del IMSS y los del seguro con los despidos de Oaxaca. Sí. No sé. O si tienes más info, mándamela. Ajá, y se la pregunto. Claro. Sí. Dice por acá, gente pensante. O sea que tú sabes de tu gente pensante si eres el gran marioneta del PRI, acá me dicen. Refrigera con... Martín, sácate a chingar a tu madre. Manuel Montes Barrera, saludos desde Denver. Saludos desde Denver. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal está el frío en Denver? ¿Hace frío en Denver ahorita? Ahorita sí, ¿no? Sí, hace un chingo de frío. ¿Cómo ves tú las elecciones a tantos kilómetros de distancia de aquí? ¿Tú vas a votar? ¿Desde allá? ¿Vas a votar, Manuel Montes, desde allá? Deberías, Manuel. Yo confío en que tienes que votar. Creo que tienes que votar. Pero platícame tú. Lo de Anaya, lo que se pueda. De hecho, no es noticia, dice Ann por acá. Guaco Rebollo, lo que no entiendo es por qué, si no quieren a Cayo, siguen aquí. Ya lo expliqué, pero lo explico. Incluso le dije a Jacob, porque creo que está tirando el dinero. Mira, hay una estrategia que se llama, seguramente quien está aquí lo sabe. Ya no se las puedo contar porque ya voy a entrar al aire. Pero ahorita se las cuento en el próximo corte. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Siempre polémico, siempre opinando del acontecer, las noticias y las entrevistas con el famoso estilo de Cayo. Sin tapujos, sin pelos en la lengua y sin saber ni madres. Cayo de Hacha. Cayo de Hacha, buenas noches. Oye, una pregunta para Mikel Arriola. Anda ahorita con la supercampaña y está exponiendo todo lo malo de la Ciudad de México. Mi esposa trabaja en una clínica del Seguro Social acá por el Valle de México, lado de Tlalnepantla. No tienen el instrumental necesario para trabajar. O sea, podrá decir muchas cosas, pero yo cuando voy por ella al hospital me doy cuenta de las deficiencias. Y no nada más en esa clínica, en todas. O sea, él ya dejó el puesto ahí y ya le vale. Pero en el tiempo que estuvo en su gestión, yo nunca vi el cambio, ¿eh? Siempre hay insuficiencia, no hay camas, no hay atención, no hay instrumental médico. Entonces, pues bueno, para que como que creerle, está medio cañón, ¿no? Gracias por mi comentario, buena noche. Ah, y la otra, ¿qué piensas hacer para liberar las vialidades que han entorpecido todas las obras que han hecho estos señores que están ahorita en el gobierno? Hola, Cayo, buenas noches a todos ahí en el estudio. Oye, mi pregunta para mí, que me arroyo, sería que si una vez electo como jefe de gobierno, ¿pueden revertir tantos abusos de poder como los que hizo Miguel Ángel Mancera con fotomultas, parquímetro, radar, reglamento, verificación y las esquinas que pinta de amarillo, todo para sus empresas y sus negocios de corrupción? Cayo de H. Señores, estamos viendo un video. Bueno, los de radio obviamente no. Es que vamos a contar, pero se los voy a platicar. Así es, estamos viendo en video a Marta Erika Alonso, la esposa de Rafael Moreno Valle, este prolífico escritor, de autor, del bestseller. El que más libros ha vendido, pero el que menos ha leído. Ahí les va. Después, mira, en este video vemos a Marta Erika Alonso. Ya es ella candidata. Es precandidata única y ungida por su marido. Y esposa del gobernador. Va a heredar la chamba. Ahora, en este video vemos a Marta Erika regalar tortas. Es lo que dicen, que estaba aventando tortas. Parecen tortas. Bueno, aquí yo estoy viendo y parecen tortas. Bueno, ella dice que... salió a desmentirlo y decir que lo que estaba aventando eran zapatos.
Claro, como, pero, como eso ella, resuelve algo de todos modos. Usted, bueno, primero la actitud. La segunda es, ¿cómo le es patinarle al número de cada? Así. Ah, los veo, digo, no, tú eres como 6.5 y ahí te van unos 6.5. ¿Qué? Pero esta actitud de aventar cosas, pues habla mucho. Es que sí las está aventando las como si fueran unos perros. Como si fueran animales. Como cuando le avientas, ni a tu mascota le avientas así la ¿tú comida, te sientas, Marta Erika. Le entregas. Así le avientas, Marta Erika, las cosas a la gente y esperas que alguien vote por ti. Cuando era del PRI. Cuando era del DIF. Del DIF. Ah, este video entonces no es nuevo. No es nuevo, lo sacaron. Es de cuando era la primera dama. Y eso era lo que hacía. Ahora, pues su actitud es, ahora sí que bajarse y casi hincarse y ponerle los zapatos en los pies. ¿Cómo se nota cuando alguien está en el poder? Y en campaña. Sí, pues en el poder avientas para que trague la gente y le avientes la torta y ya me vales madre. Y ya estás en campaña, pues ya vienes aquí, le mides el pie y se lo besas y se lo lavas, etcétera. No, el pie. ¡El pie! Ay, Dios de mi vida. Tampoco quiere ser presidente de México y ser gobernador de Puebla, si no, va a besar otra cosa. Oigan, ya regresamos. Y el día de hoy la revista Proceso, esta gaceta de sociales, dio a conocer este fin de semana un reportaje del periodista Álvaro Delgado, en el que el precandidato de la Alianza por México al Frente, Ricardo Anaya, creó supuestamente una fundación humanista que en los hechos fue utilizada para hacer un negocio inmobiliario millonario. En los documentos oficiales publicados se evidencia que Ricardo Anaya creó la fundación Por Más Humanismo, esta la creó en el 2009, luego de ocupar el cargo de secretario particular de Gobernación Panista en Querétaro, el gobernador, en ese entonces era Paco Garrido, no Francisco sí. Garrido Patrón. En el 2010, Ricardo Anaya recibió en la cuenta bancaria de dicha fundación un depósito de $1,650,000 del empresario Abraham Haig Villarreal, dueño de JB Constructores Civiles. Con esa cantidad, con ese $1,650,000, adquirió un terreno. Yo no sé en dónde encuentran estas gangas. Es que son baratos. La otra vez vino Del Mazo a decirme, ¿te acuerdas que había comprado un departamento en Cancún a $800,000? Es que él le dice, pásenme las gangas a mí. Es que le dicen barros a los dólares. No tengo ni techo en qué caer muerto. Pasen una ganga, es que no puede ser. Bueno, 2000, recibió $1,000,000. Sí, bueno, construyó un edificio que en el 2016 se vendió a $7,854,000, o sea, el rey Midas, a la empresa Agacel Agregados Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro. Proceso, la revista Proceso, indica que el edificio se construyó en terrenos que fueron expropiados a instancias del gobierno del exgobernador Garrido Patrón y señala también que lejos de cumplir su cometido de fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política, la fundación, esta fundación de Ricardo Anaya, solo sirvió para encubrir una complicada triangulación de recursos en un negocio inmobiliario. Eso también es guerra sucia. Eso es lo que dice que es guerra sucia. ¿Pero qué no los documentos los mandaron panistas? Sí, sí, la aclaración es... A mí me encanta cómo aclaran las cosas Ricardo Anaya y Ricardo Monreal. O sea, aclaran cosas que no les preguntaron. Sacan documentos de cosas que no les preguntaron. O sea, pero son muy buenos para hacer esto. Las acusaciones no las desmienten. Agarran otros documentos y dicen otra cosa. Sí. Y no queda claro. Y además, la respuesta de que publicó en su tuit Ricardo Anaya es bastante compleja. Dice algo así como sí, pero no. Y es impreciso, no, o sea, no lo niega de manera contundente y categórica, o al menos no las acusaciones que le están haciendo. Pero, por ejemplo, a ver, Ricardo decía: esta es una guerra sucia del Universal, el sí. Universal ya me trae a mí todos salsa. Los días en salsa. Y ahora también es Proceso, y ahora también son los panistas. O sea, todos lo traemos, todos estamos haciendo una guerra sucia. Me parece que está en una actitud muy parecida a la de López Obrador de. Ahora todos me quieren atacar a mí, o sea... ¿Todo es guerra sucia? Es que el que vive de traiciones, yo creo, y el día que venga aquí se lo voy a decir, el que vive de traiciones, vive dejando gente... ¡Claro! Expedientes abiertos, sí. Que luego se los cobran. Este es un cobro de factura por traiciones políticas, que muchos creen que en la política se vale, pero si se valen las traiciones políticas... también se valen las venganzas políticas y ahí se la están poniendo clara. Ahora, él asegura, es que ya es bien fácil, a mí se me hace esto, es bien fácil ahora para los políticos, aun cuando los tengas
en reportajes, en periódicos, aunque los tengas en video, decir que es guerra, todo es guerra sucia. Aunque hayan evidencias contundentes, es guerra sucia. O sea, guerra sucia es que te enteraste de lo que hice. Sí, es guerra sucia. Que alguien, guerra y sucia. Que alguien lo evidenció. Claro. Ay, no. Oigan, rápidamente, porque vamos a ir a un corte. Les tengo que contar otra cosa. La semana pasada, oigan, por cierto, vieron el Super Bowl. Mañana vamos a platicar del Super Bowl con el de sus fans. Pintor. ¿Y de sus fans? Y de sus fans. ¿De fans? Hay un super fan de las Águilas, ¿eh? lo de John Ackerman. Se nos va a pasar este programa. A ver, les cuento rápido de John Ackerman mejor. Vamos a tener que hablar. Este programa vamos a tener que hablar de John Ackerman porque estoy muy preocupado por su salud mental. Y esto es en serio. Miren. John Ackerman puso dos tweets durante el Super Bowl. ¿Qué fue lo que puso? ¿O sea, puso por ahí? Pues sí, ahorita te lo voy a... Mírate, te lo pongo. Lo que puso es, en un lapso de 2 horas, puso dos cosas completamente radicalmente distintas, en donde se ataca a sí mismo. O sea, está genial. Dice, hoy, como hombre mexicano, me da tristeza ver a tantos compatriotas irse con la finta de un deporte tan violento y capitalista. En este momento la única victoria que me importa es la de AMLO. O claro, sea, dijo, este es el primer tuit a las 6:11 de la noche. Sí. A las 6:11 de la noche el doctor al cuadrado, sí. John Ackerman, dice, mira, aquí está. De niño, como buen adolescente gringo, me juntaba con los amigos para ver el Super Bowl. Hoy, como hombre mexicano, me da tristeza ver a mis compatriotas irse con la finta de un deporte tan violento y capitalista. Hay que regresar a jugar ulama. En este momento, no, eso la no única victoria... Eso no lo dijo. Pero ese es el casi, punto del tuit. En este momento, la única victoria que me importa es la de AMLO. Ok, el Super Bowl capitalista, violento. Illuminati, violento, imperialista... Ok, tache, lo odiamos. No, ese es primero 6:11 de la noche, de la tarde. John Ackerman, a las horas, publicó otro tweet completamente distinto. Mira, aquí lo tengo. Ahora, dice por acá, de niño... Mira, no, pasaron, no, dice, nací en Filadelfia. 7, 8, 9, 10. Pasaron 4 horas para hacerle cambiar a John Ackerman la mente. Nací en Filadelfia y siempre he sido fan de los Fly Eagles Fly. Celebro su victoria, así como celebré con un par de buenos Stolichnaya la victoria de AMLO el próximo julio. Doctor John Ackerman, estoy muy preocupado por su sanidad mental. Hay un... ¿Cómo se llama? Esta enfermedad donde piensas que la gente te está hablando. ¿Ah, bipolar? Ah, no, esquizofrenia. Esquizofrenia paranoide. Ahora, señora Ackerman, esto es importante. Vaya a checarse con el doctor. No, en serio, porque este es un problema que le puede acabar su vida o con la de los... Pues a lo mejor dice sí, quiere decir no, y al revés, ¿no? A lo mejor una vez le dicen, ¿quiere usted ser candidato? Y dice sí, no quería. Imagínate, eso va a pasar. Imagínate que John Ackerman, en lugar de ser... ¿Qué es? ¿Es científico? ¿Es maestro? Es abogado. Abogado. En derecho, sí. Imagínate que fuera físico nuclear y que algo de este país, la seguridad de este país, dependiera de alguna decisión que el señor Ackerman tuviera que tomar. Imagínate lo peligroso que sería vivir. Afortunadamente ni la doctora Merendira depende de él, así es que puede hacer lo que le venga en gana. Es muy divertido en Twitter. Pero no sé si él sabe que es divertido. O sea, no sé si él sabe que se está burlando de él. Si es su propósito, no sé. No sé si es como un stand-up que mientras más chistes digas y más risas te pongan, jajajaja, estás mejor, o realmente no saben ni qué está diciendo. Pero bueno, oigan, a ver, 55-13-86-32-44, estos tweets no son inventos, esto es en serio. Lo pueden checar en la cuenta de mi querido John Ackerman, que por cierto, me tuiteó el fin de semana. No sé qué no lo vi. ¿Quién sabe qué me va a haber puesto? Está loco. Oigan, 55-13-86-32-44, ¿qué le preguntarían a Mikel Arreola si lo tuvieran enfrente? En unos minutos más viene aquí al estudio y le vamos a preguntar de todo. ¿Cómo descubrió el tráfico en la Ciudad de México? ¿Cómo llegó a este descubrimiento ni René Descartes? Vamos a hacer un corte, 55-386-3244. Siempre polémico, siempre opinando del acontecer, las noticias y las entrevistas con el famoso estilo de Cayo. Sin tapujos, sin pelos en la lengua y sin saber ni más. ...104.1 de FM... ...1500 de AM... ...ustedes ya se saben... ...el WhatsApp maldito... ...el de confianza... ...55-13-86-32-44... ...ya estamos de regreso... ...en la maldita hora... ...y no estamos en una sección de deportes... ...pero este es nuestro pelotari... ...está con nosotros un pelotari... Sí. ...campeón de High Alley... ...abogado con maestría en políticas públicas... ...de la London School of Economics... ...chilango desde hace 42 años... ...así es, de corazón...
Y si no hubiera renunciado al IMSS, estaría hoy cumpliendo en este momento, en este mes, 2 años como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me refiero al señor, al precandidato del PRI a la jefatura de gobierno, el señor Miquel Arreola. Miquel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, Cayo, por esta entrevista. No. Eres de los pocos que viene aquí porque les da miedo venir. No, hombre, para nada. Yo tenía muchas ganas de venir y estoy muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, Miquel. A ver, candidato solo del PRI porque ahora Nueva Alianza y el Verde jalaron para otro lado, ¿cierto? No necesariamente. Todavía hay negociaciones, posibilidades. En política nada está escrito hasta que se escriba. Y el caso de nosotros todavía le cuelga porque es hasta marzo cuando se tendría que definir ya una posición final. Fíjate, de tu campaña, de todo lo que has hecho, Miquel, a mí me queda una pregunta. ¿Por qué un funcionario apartidista? Eres apartidista, ¿no? Sí. Joven, deportista, sin taches en su vida personal y profesional, decide meterse en una bronca de asociar su imagen con la mafia del poder, con el PRI. ¿Por qué, Miquel? ¿Por qué te nació esto? Porque hace una reflexión ayer. Yo no le puedo decir a mi hijo de 4 años y medio que sabía que la ciudad iba en una ruta de choque, en una ruta de colapso, y no hice nada. Yo soy un capitalino de 42 años que he sufrido profundamente el mal gobierno, y el mal gobierno, no en términos subjetivos, no se ha gobernado la ciudad, y eso nos ha pasado factura a todos los capitalinos. La seguridad está peor que nunca, los servicios están peor que nunca, el agua, el bacheo, el alumbrado, y eso implica que lo que yo he hecho en mi vida es arreglar este tipo de situaciones. Yo cuando llegué a la COFEPRIS, las medicinas eran caras, eran escasas. Utilizamos la institución para mejorarla, pero para que prestara mejores servicios, mejores bienes públicos. Para eso son los gobiernos. Los gobiernos no son para enquistarse, para secuestrar las plazas, para secuestrar los recursos y para condicionar el voto. Eso viene pasando en los últimos 20 años en nuestra ciudad, en nuestra capital. El gobierno es primero para garantizar seguridad. Es lo que cedemos al gobierno, los capitalinos, un poquito de nuestra libertad para que nos den seguridad. Ese es el punto de tener un gobierno. Es correcto. Social, ¿no? Exacto, es una visión contractual. ¿Sí? ¿Para qué cedemos nuestra libertad? Pues para que nos proteja el gobierno de los unos a los otros. Sí, sí. Hoy el 86% de la gente en la ciudad se siente insegura. Solamente se procesan 6 delitos de cada 100. ¿Qué futuro les espera a nuestros hijos? Hoy el agua, pues es el servicio fundamental. Se redujo el suministro de agua en los últimos 6 años 9%. Apenas el 50% de la gente tiene agua, asociado con la corrupción. ¿Saben ustedes quién paga más por el agua en la ciudad? Los pobres. La gente ¿saben? De Iztapalapa. Es correcto, porque pagan 500% más en pipas. Wow. ¿Y quién vende las pipas? Los delegados. ¿Y quién vende los usos de suelo? Los delegados. No se ha aplicado la ley en la ciudad tampoco, y por eso estamos perdiendo todos. Entonces, Miquel Arreola, servidor público 16 años... tuve la fortuna de ser el director del IMSS más joven de la historia. ¿Cuántos años tienes ahorita? 42, llegué al IMSS de 40 con una quiebra financiera. Afortunadamente lo saqué adelante. Teníamos 35 años de no tener superávit. Afortunadamente ya van 2 años. A ver, yo te quiero hacer una pregunta, Miquel, porque yo creo que todos los que están escuchando este programa en este momento, nos están viendo en Facebook Live, dicen, claro, a ver, el agua es un problema, la seguridad es un problema, latente que vivimos todos los días. ¿Cómo se supone que lo vas a arreglar? Es decir, yo me imagino que todos los candidatos conocen los problemas que hay en la ciudad. Digo, viven aquí, espero que... Sí. Ahora, todo mundo me va a decir que va a arreglar el agua y que automáticamente con un voto ya las... Bueno, ya sabes quién también dice eso, por cierto. Pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer exactamente? Mi precampaña y campaña son de causas. Uh-huh. Si los malos gobiernos han dejado prestar servicios y seguridad, ¿a quién afectan? A la familia. Sí. Y en México y en la Ciudad de México, la causa tiene que ser la familia. Ya hemos hecho planteamientos muy claros, compromisos. El agua, Cayo, no hay otra forma de garantizarla
que resolviendo el problema de la infraestructura. Los tubos tienen 50 años de antigüedad. No se han reemplazado ni los desagües ni la plataforma de agua potable. Le tenemos que meter de aquí al 2024 13,000 millones de pesos. Si dejamos de perder la mitad del agua, es como si le estuviéramos metiendo un sistema Cutzamala adicional a la ciudad. Se pierde el 40% del agua. ¿Hay esos 13,000 millones de pesos en algún por lado supuesto, para arreglarlos? Por supuesto. Esos 13,000 millones de pesos son una ínfima parte de lo que pierde la ciudad por no tener agua. Ah, claro. Es algo. Bueno, sí, sí. Y ya comprometimos, Cayo, al precandidato Mid, porque hicimos un pacto juntos. Si tenemos al gobierno federal de nuestro lado, sin duda vamos a resolver lo del agua. La movilidad. Hoy perdemos la familia. Vi el video del tráfico. Sí, bueno, lo vimos. Es terrible, es terrible. Es terrible el tráfico. El video es muy bueno. Yo pensé que el video, yo dije, bueno, Miquel, no lo dije yo. El video es muy bueno y hoy filmamos otro bien padre. Porque, a ver, en 20 años, 24 kilómetros de metro. Eso quiere decir que hemos generado un déficit más o menos de 100 kilómetros de metro. El sur de la ciudad, Magdalena, Contreras, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, no están conectados con el metro. Es más o menos la mitad de la población de la ciudad. 100 kilómetros de metro vamos a construir de aquí al 2024. Sí se puede financiar de manera bastante transparente, que es lo más importante. Te quiero hacer una pregunta. Hemos visto, seguramente tú has visto las encuestas, visto cómo van los candidatos. ¿Crees que tienes posibilidades de ganar? Me encanta todo lo que propones, me parece muy bien. ¿Crees realmente que tienes posibilidades de ganar o cuál es tu misión en esta elección? Mira, tengo posibilidades por lo siguiente. Cuando empecé, 6% de intención de voto. 6% de intención de voto. 7 de diciembre. Ajá. Mañana vamos a presentar una encuesta, 19 puntos de intención de voto. ¿A cuánto estás A 6 puntos del segundo lugar. Sí. Que casi es un empate técnico. Más menos 3, más menos 4. No han empezado las campañas. Alejandra Barrales. Uh-huh. Y bueno, claramente lo mismo Morena que PRD, ¿no? Uh-huh. ¿A qué vamos? A que sea un gobierno ciudadano. A volver a utilizar esa figura tan bonita que se llama gobierno para servir a la gente, no para servirse. Estas mañas que han desarrollado los de la izquierda, supuesta izquierda, no tienen nada, exacto, yo concuerdo totalmente, han empobrecido a la población. Hoy tenemos al 7.5% de la población abajo de la línea de subsistencia. Eso creció casi 20% en los últimos 6 años. ¿Qué sería lo más pobre entonces? Lo más pobre. 7% abajo de la ciudad. Abajo del salario mínimo. El ingreso se ha reducido en los últimos 3 años 2.500 pesos al mes. ¿Por qué? Porque es la ciudad más hostil a la inversión. Imagínate este dato. El Banco Mundial es el que lo mide. Es tan burocrática y tan corrupta la ciudad, que es la penúltima en materia de registro de negocios, solamente por arriba de Oaxaca. Wow. Hemos perdido más o menos el 6% del PIB en los últimos 6 años, precisamente porque las inversiones se han ido a otro lado. Por factores como inseguridad, problemas. Corrupción. La corrupción se mide en percepción y la mide el INEGI. En 2012, la percepción de corrupción en la ciudad era 37%. En 2016 es 63%. ¿Qué está pasando? Que se están comerciando los permisos de construcción por parte de los delegados, que ya no te piden ni el 20 ni el 30, te piden 5 departamentos por desarrollo. Sí, sí. El cambio de uso de suelo, ojo, en la parte comercial, en la parte de restaurantes, también hay un submundo ahí relacionado con cohecho. Hablando del estado de la ciudad, porque ya nos quedan 10 minutos, hablando del estado de la ciudad, ¿tú cómo ves a Miguel Ángel Mancera? ¿Cómo definirías sus 6 años de gobierno? ¿Te parece que lo hizo bien, mal, regular? ¿Qué calificación le das? Mira, yo creo que fue desgraciadamente una administración tibia.
porque lo que tiene que hacer la autoridad es aplicar la ley. Y en el caso de este incremento en la corrupción de casi el doble, lo que vemos es una ausencia de jefe de gobierno. ¿Por qué no los ha puesto en orden? ¿Por qué no ha metido a la cárcel a los delegados sabiendo lo que hacen? Yo no cuestiono la honestidad de Miguel Ángel Mancera. ¿Tú lo conoces personalmente? Lo conozco, soy su amigo. Inauguraron juntos el México. Él fue parte fundamental en esa inauguración, pero también soy capitalino. Y también pierdo cuando veo que los que más gastan en transporte público, en horas y en dinero, son los pobres. Pues vemos que no ha habido absolutamente ningún esfuerzo por hacer más metro. Cuando llegue yo a la ciudad, ni siquiera me voy a encontrar con un proyecto de línea de metro. Eso nos va a tardar todavía un año, generar el propio proyecto para hacer metro. Ni siquiera estaba en tus propuestas es hacer un metro. 100 kilómetros de metro adicionales, por lo menos. Para, ¿es posible eso, Miquel? Sin duda. Mira, ¿te acuerdas cuando la maestra Delfina Gómez propuso un metro que llegaba al Estado de México, como cuatro estaciones nuevas, y cuatro líneas nuevas? Y aquí en el programa dijimos, oye, pues está muy padre la propuesta, pero es prácticamente imposible acabarla en seis años. Mira, te voy a platicar del proyecto del nuevo aeropuerto. Sí. Es colosal. Estuvimos la semana pasada allá. Se han invertido 120 mil millones de pesos. Ha generado 40 mil empleos ese aeropuerto. Ya mientras lo estamos platicando, tú ya puedes ver el trazado de la terminal totalmente colado. ¿Qué necesitamos? Pues llevarle metro a esas delegaciones que no lo tienen, pero también tres trenes suburbanos. ¿Cuál es la tragedia? Por falta de política de vivienda, hemos expulsado a estudiantes y trabajadores del primer cuadro de la ciudad. Los hemos mandado a Tecámac, los hemos mandado a la carretera Puebla. Sabemos que ellos hacen 3 horas al día de ida y de regreso, 6 horas a su trabajo. Eso no es vida. Necesitamos trenes suburbanos para bajarlo a 40 minutos. Y hay otra que me parece que merece la ciudad, porque es una ciudad verdaderamente relevante e importante. Tenemos que sacar el tráfico de los trailers y la contaminación de los trailers que pasan por la ciudad. Y para eso necesitamos 70 kilómetros de carretera exterior. Como el Arco Norte. Es correcto. Acabar de conectar el Arco Norte para que no entren los autobuses, los camiones. Y regular sus horarios también. Regular sus horarios, pero sobre todo reducir esas emisiones que se hacen en la ciudad y no deberían. Otro dato en términos de movilidad. Hace 20 años... nos movíamos a 40 kilómetros por hora. Hoy nos movemos a 12 kilómetros por hora. No, está terrible. ¿Qué está pasando? Le hemos invertido a lo regresivo. ¿A qué voy? Le hemos invertido a las vialidades. Le hemos invertido a la gente que más tiene. Y no les hemos dado alternativas de transporte público. Hablando de eso, una de las cosas que más me piden que te pregunte, Miquel, al igual que Claudia Sheinbaum, ¿tú quieres quitar las fotomultas o no es el...? Ya que quede claro aquí en tu programa, Cayo, muy claro, las voy a quitar. Son un impuesto disfrazado, es el peor abuso que se ha dado en la Ciudad de México desde López Obrador. Que no se le olvida a Claudia, López Obrador puso las primeras 6 cámaras y le dio el contrato al que lo tiene actualmente. Y le dio el contrato más leonino que puede dar una autoridad. ¿Sabes cuánto cobra la empresa por cada multa? No. 46%. La mitad se la lleva. La mitad. La mitad de la multa se la lleva. Solamente el año pasado cobró 690 millones de pesos. Lo dijo Claudia. Yo lo que le dije a Claudia, oye, Claudia, ustedes lo pusieron. Después de 6 pasó a 40. Pero ¿qué pasa con las fotomultas? Si tú no las pagas, no te regresan a tu coche. Y te ponen 12 fotomultas. ¿Y sabes cuál es el otro gran problema? Que si no se llega a un mínimo de multas, la empresa cobra ese techo. Es que hay como una cuota, ¿no? Es una cuota. Entonces, no se llegó. Ah, pues hay que sacarle. ¿Cómo vas a controlar la velocidad de los... Ajá, bueno. ¿Cuál es la alternativa? Dame 690 millones de pesos y yo te pongo a la mejor policía contra
la alta velocidad del mundo. ¿Qué te quiero decir? Que no es posible atacar un problema, que son los accidentes, que es muy grave porque es la vida, sí, sí, con cargo a que los ciudadanos paguemos 690 millones de pesos al año. Hay otras alternativas. Hay que reforzar la policía para que sea preventiva, pero no le demos 690 millones de pesos a un privado al año cuando crece la recaudación 350% y bajó el número de accidentes en 5%. Sí, no fue muy efectivo, que digamos, y nos costó bastante caro. Y además, ¿quién gana una fotomulta? Es un juicio sumario. Te lo imponen y lo tienes que pagar, si no, no te dan tu coche. ¿Cómo es tu relación con el presidente Peña Nieto? Muy buena. Fue mi jefe durante los últimos 5 años. Él me nombró director del IMSS, que es un gran honor. Y creo que le serví al presidente con toda honestidad y con toda eficiencia. Hay quien dice, Miquel, que tu campaña en realidad lo que busca es llevar la mayor cantidad de votos a José Antonio Meade. Y dicen incluso, pues, que estás preparado para no ganar las elecciones en la Ciudad de México. ¿Qué dirías sobre eso? Que mi campaña le va a dar muchísimos votos a José Antonio Meade, sin duda, porque vamos a ganar. Justo hoy, estamos aquí platicando con Miquel Arriola, precandidato todavía. Precandidato. Sí, termina la precampaña el día 11, el domingo. Pero ya eres tú el candidato, ¿no? Bueno, soy precandidato único. Bueno, hay alguien más. Soy precandidato único. ¿Quién más está? Ah, bueno. No. Te vas a convertir en el candidato, indudablemente. Es correcto. Justo hoy se está cumpliendo un año de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Cómo se modifica la relación de poderes entre la jefatura de gobierno y las alcaldías a partir del 2018? Pues mira, se genera una nueva figura autónoma, que es la alcaldía, que a su vez va a tener concejales. Entonces van a tener mucha más capacidad de decisión las delegaciones. Van a tener autonomía incluso, o más autonomía incluso en lo presupuestal, y van a tener más poder de decisión, por ejemplo, en permisos. Endeudarse también, ¿no? Endeudarse. Uy, es que eso es lo que me preocupa, justamente. A mí me parece que tiene sus riesgos. A mí me parece que la ciudad ganó muchísimo con la Constitución, porque éramos la sede de los poderes, pero no éramos entidad, no teníamos plena soberanía, no teníamos separación de poderes en la propia ciudad. Y hoy hay una cosa en la mesa que se deriva de la nueva Constitución, que es la elección del fiscal anticorrupción. Y hay que cuidar, yo le pido al gobierno de la ciudad que no vaya a cometer el error de hacer esto en lo oscurito. Espero que le consulte a las asociaciones de transparencia de la sociedad civil para que no veamos, como lo estamos viendo ahora, que el presupuesto de la reconstrucción, en una aberración jurídica, se lo dejaron a 3 diputados. 8,000 millones de pesos a 3 diputados que son del Frente. ¿Deciden o...? Imagínate, ¿cuándo se había visto eso? Bueno, van a votar bastante entonces por ellos. Van a votar muchos por ellos. Mucho ojo a eso. Sí, claro. ¿No? Miquel, a ver, nos quedan 3 minutos. Necesito hacerte varias preguntas. Contéstame lo más rápido que puedas. ¿Eres amigo de José Antonio Meade? Ah, muy amigo. Ambientes. ¿Qué opinas tú de Morena? ¿Qué te parece Morena? Que es el ejemplo de cómo no se debe gobernar. ¿Qué opinas tú del PRI? Que tiene muchos retos, sobre todo responder muchos cuestionamientos morales, y ese es el reto también del PRI de la Ciudad de México. Acción Nacional. Acción Nacional es un partido de derecha donde seguramente va a haber en la ciudad mucho voto de Acción Nacional por Miquel Arriola. Bueno, tú estás peleado con los otros partidos. Dime un político de cada partido que no sea el tuyo, bueno, que no sea del PRI, que te caiga bien, que te lleves bien. Pues mira, Castillo Peraza, recuerdo que desgraciadamente murió, pues era una figura bastante íntegra y sólida de Acción Nacional. Y a mí me parece que Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, pues es una figura respetada. ¿De Morena? De Morena nadie. ¿En serio? En serio. ¿A poco no? ¿No tienes que con Ricardo Monreal? Ya ves que es amigo de todo el mundo. No. Morena. Ni con John Ackerman, Miquel. Señor Miquel Arreola, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Qué sigue para Miquel? Que vamos a pasar del caos al orden con Miquel Arriola.
y Mikel Arriola tiene en lo más profundo de su corazón a la familia. Señores, este es el precandidato del PRI, Mikel Arriola. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. No le tengan miedo a los otros, Claudia. Hasta te hicimos taza. No, Barrales, aquí también estás invitada. Señores, ya nos vamos. Recuerden que la verdad nos hará libres, pero también nos va a hacer enojar. Hasta mañana. Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza vendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.